Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento que nos llega desde los Estados Unidos. Por falta de dinero, el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández se queda sin abogados. Mucha atención a este informe de último momento porque el exparlamentario ha enviado en estos momentos una carta al juez Kevin Castle, quien lleva su causa. El abogado Juan Antonio Hernández se ha dirigido al juez Kevin Castle y afirma que se gastó todos sus ahorros de su vida y que no puede continuar pagando sus abogados. El día de hoy, Juan Antonio Hernández Alvarado se ha dirigido al juez Kevin Castle para solicitarle la representación legal, ya que asegura que ya gastó todos sus recursos económicos para continuar pagando la firma de abogados que hasta hoy lo venía representando. Asegura que ya gastó todos los ahorros de su vida y que no puede seguir pagando. Ha concluido esta carta que ha enviado el abogado Juan Antonio Hernández al juez Kevin Castle. Los abogados Oscar Malón y Michael Ten ya no representan a Juan Antonio Hernández, pese a que hace unos días se ha enviado una carta de igual forma por parte de ellos al juez Kevin Castle. Ha solicitado hace un par de minutos el abogado Juan Antonio Hernández que la representación de él la lleve un abogado o un representante del derecho de los Estados Unidos puesto por parte de los mismos miembros del tribunal. Noticias que llegan desde los Estados Unidos y también le damos a conocer a través de Hable Como Habla.